pelota y cuerda esta mañana ha sido la nota más floja de todas las participantes. Su compañera Delfín Ledoux, que después de tres rotaciones estaba tercera. Seguramente esta es la única que quedará para mañana. Pues ha terminado también por detrás de la música. Delfín Ledoux se ha mantenido bastante bien. Quinta esta mañana, después de, de las dos primeras rotaciones. Luego ha conseguido llegar a la cuarta plaza, aprovechando el fallo de la italiana Cantalupi. Y seguramente esta será la gimnasta que mañana veamos en la final por parte del equipo francés, puesto que poquísimas o nulas posibilidades tienen las otras dos gimnastas francesas, Lacour y Fouquet, de remontar posiciones. Por encima del 13.275, que ha sido la cuerda, la nota más floja. Y dependiendo de qué aparato estén utilizando, las jueces tienen un marcador u otro. En dificultad, 7.400 en la artística, 7.800 en la ejecución, 14 puntos para la francesa, que se va ahora mismo a la cuarta plaza.